vamos a las bombas, a lo que nos gusta, la alegría de este programa. Señoras y señores, atención, ahí, eso, bomba, 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 bomba. Señores, señores, la TV Notas el martes saca una publicación muy fuerte de Mariana González con respecto a un ex que se llama Mauricio, que ya no está en este mundo. A partir de ahí, ella se rajó a Las Vegas. Se fue. Se fue a Las Vegas. Pero, ¿existió esa relación entre Mariana González y ese ex? Porque mucha gente nos llamó diciendo que ellas tienen plata, que su padre era muy importante, que Vicente Fernández sabe quién es el padre de Mariana, que era un tipo muy poderoso. La hermana Angélica, que ha salido con hombres muy poderosos. La mamá, es más, por ahí tenemos una fotografía de la mamá, si la quieren poner, que también es muy glamurosa. Y gente, a lo mejor mal informada, mal intencionada, ha dicho que hasta la mamá que salía supuestamente con señores y que el alcalde de Tepatitlán les ponía ahí autos a su servicio. Pero aquí lo fuerte, bueno, mi querido que Javier. Tenemos prueba de que Mariana hizo una... Perdón. El tema es así. A ver. Lo que dice Mariana es que nunca tuvo sexo con este Mauricio que se fue al otro mundo por todo lo que le pasó. No lo reconoció. La revista explica que esto lo sospecha Lilia, porque cuando le habla después del fallecimiento de su hermano, que se le encontró pues maltratado, no quiero decir las palabras, le habla y dice, oye, Mariana, y que le dice, ¿quién eres tú? No te conozco. Y le decía, ¿cómo? Soy tu cuñada, la hermana de Mauricio. Tampoco conozco a Mauricio. Y que le colgó y de ahí se fue a vivir a Dubái. Pero claro, evidentemente, esta mujer, la ex cuñada, dice, si le preparó un cuarto lleno de pétalos de rosa, ¿cómo no va a tener relaciones? Y aquí las pruebas, comadres, vamos, como siempre, chisme no like. Les vamos a poner esta fotografía donde se ve que Mauricio le decoró este cuarto, que fueron más de 10,000 rosas. Ahí está la persona que hizo la decoración. Y también, ¿qué más tenemos? Esto es en exclusiva, comadres. Leito, si nos ayudas, por favor, a leer donde aquí la misma Mariana hace referencia a que sí conocía a este caballero. Adelante, Leito. Sigues en mi corazón, así que en el mundo no. Aunque, desde arriba, mi amor, no puedo. No puedo prometerte que voy a estar en el resto de tu vida, pero sí que voy a amarte por el resto de la mía. Sigues en mi corazón, así que en el mundo no. Cada día me doy cuenta de la gran persona porque Dios te quería conocer. Estas son pruebas contundentes de que este hombre se fue y ella lo conoció y ella lo reconoce en ese post como un hombre en su vida. Y también una publicación del cumpleaños de su ex. Miren lo que es esto. Adelante, Leito. Feliz cumpleaños hasta el cielo. Si me dijiste que este año sería inolvidable y lo es, porque lo pasarás en el cielo. Es tan difícil saber que ya no estás aquí, que no te puedo abrazar, que no te puedo decir lo mucho que te quiero, que fuiste una persona única en mi vida. Ya no estás aquí, pero siempre en mi corazón. Ese fue el último detalle que me diste. Me dejaste tantas cosas hermosas que cada vez que pienso en ti, tengo una sonrisa por el gran hombre que fuiste. ¡Qué fuerte! Miren, vamos a regresar la otra fotografía para que observemos en la cama lo que se ve. La otra, mi amor, la primera. Se ve un gracias en la cama escrito, comadres. A ver si la puedes hacer un poquito grande, mi querido Pepito Vázquez. Porque ahí fue cuando ella lo perdona supuestamente a este señor, un poquito más grande si se puede, lo perdona de que se fue de vacaciones, ahí se ve la palabra gracias, se fue de vacaciones con su esposa. Acuérdense que ese era el conflicto, que Mariana supuestamente no lo quería dejar ir con su propia esposa. Y cumplían 15 años de matrimonio. Exactamente, y ahí se ve claramente como para reconquistarla, le llena el hotel con 10,000 rosas y le pone la palabra gracias en la cama. Muy fuerte. Porque fue perdonado por ella. Bueno, todo esto, como ustedes se dan cuenta, supuestamente podemos decir que avala lo que escribió la revista, porque aunque la hermana ahí declaró de que Mariana le había dicho que no la conocía ni a ella ni a él, aquí son palabras de Mariana. Pero el cohete se puso más sabroso y espumoso, comadres, porque tenemos información que después de que Vicente Fernández Jr. le reclama a Mariana sobre todo esta acusación tan fuerte contra ella,
ella agarra sus maletas, sus petacas, no solamente las que puedes agarrar con la mano, también las petacas que trae colocadas en la parte trasera, y se fue a Las Vegas. Estas son imágenes, comadres, de la suite donde ella en este momento entendemos que se encuentra. ¿Y qué más tenemos, mi querido güerito? Bueno, con su hermana, que su hermana Angélica, nos llegaron información muy fuerte de sus amores y sus personas que están fuera de México ya porque no pueden regresar. Mirá la comida, qué rica, cuánto dinero. Y fíjense, mis queridas comadres, que todas estas pruebas que les presentamos como una investigación de chisme, no like, fueron, son, no, esto es de ayer, pero son videos y fotografías desde el 2016, que es cuando murió Mauricio. La fecha coincide. Y hay todo que recordar perfecto. Que también lo que había escrito es que después se fue a vivir por 2 años, supuestamente, según Lilia, a Dubái. Así que esta situación que emprendió la periodista Laura Palmer en TV Notas, pues como ven, tiene una acusación muy fuerte y pues ahora más pruebas. ¿Y por qué no fue Vicente con ella a Las Vegas? O sea, ¿por qué no puede salir del país Vicente? ¿Por qué no? ¿Se pelearon? ¿Qué es lo que pasó ahí entre ellos? Está muy fuerte y esto demuestra con estas pruebas de que ella no puede desmentir que no conocía a Mauricio. Esta persona, su hermana, la está acusando y va a tener que hacerse cargo. O sea, en algún momento va a tener que hablar Mariana, ¿no? Esta situación está muy peligrosa. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas en